Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Quien les habla, su amiga de ustedes, les da la bienvenida hoy día a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal. Hoy día, amigas, les presento, miren, este lindo modelo de vestido para nuestra muñequita. Hemos trabajado el vestido y el sombrero en un solo tutorial, ¿sí? Y ustedes, como ven, aquí nuestro vestido trae dos colores, el color oro viejo y el color verde limón, donde le hemos colocado sus accesorios. Ahí les muestro un poco más de cerca este modelo de vestido. Nos ha quedado bellísimo, mis amigas, les invito a ver el video para que puedan ustedes realizar esta belleza de vestido. También lo pueden tejer en un solo color o también matizarlo, por ejemplo, acá los olanes. Yo le he trabajado los tres en un solo color. El olane del medio lo pueden cambiar al color oro viejo y lo matiza. Ya es cuestión de idearse, ¿cierto? Pero miren, así ha quedado bellísimo, así que les invito a ver el video. Al mismo tiempo, invito también a que se suscriban a mi canal, Nudos y Manualidades Chantal. Aquellas amigas o aquellos amigos que les encanta el arte del tejer a crochet, les invito para que sí puedan recibir todas las notificaciones y no se pierdan ninguna de ellas, ¿sí? Y también ser parte de mi gran familia de redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter. Bien, ahora sí, me despido. Hasta el próximo video y te dejo entonces ya el paso a paso de esta belleza de vestido y sombrero en un solo tutorial en tejido crochet para nuestra muñequita. Amigas, entonces vamos a tejer este nuevo modelo de vestido y voy a utilizar para esto dos colores. El color, este es un color como un dorado, color oro, y el color verde claro o verde limón también o verde bebé, ya. Y hilos para este vestido, hilo delgado, y el ganchillo utilizaré es el 2.5. Acá ya se me borró mi número, pero es el mismo grosor que este ganchillo 2.5, ya. Entonces vamos a iniciar, ponemos a un costado el color verde y sacamos hilo de nuestro color oro, oro viejo. Vamos entonces a iniciar el vestido, lo vamos a empezar esta vez por la cintura, ¿ya? Empiezo por la cintura y entonces empiezo con un punto de inicio ahí y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cadenas. Adicionales, vamos a realizar 1, 2, 3. 3 cadenas adicionales. Voy a pasar en la cuarta cadenita y voy a tejer un punto varita. Voy a pasar en la siguiente cadenita y tejo un punto vareta. Siguiente cadenita, un punto vareta. Siguiente cadenita, un punto vareta. Nuevamente paso en la siguiente cadenita, un punto vareta. Y así, amigas, vamos a continuar cada punto. Vamos a continuarle un punto vareta. Voy a trabajar tres filas con este color, pero lo voy a hacer matizado. Recuerde que estoy trabajando 21 puntos más 3 cadenas, sería 22 puntos vareta, ¿sí? Porque las 3 cadenas que he levantado corresponden a un punto vareta, ¿ok? Entonces yo tengo acá 22 puntos varetas y voy a trabajar tres filas. Estoy trabajando con este color oro viejo, luego voy a trabajar la siguiente fila con el color verde limón y luego trabajo la siguiente fila con el color oro viejo, ¿sí? Entonces trabajamos tres filas completas, 22 puntos. Entonces
Trabajamos así las tres vueltas y yo aquí he separado a mi derecha 7, a mi izquierda 7 y en el medio tengo los 8 puntos, son los que voy a aumentar porque en esta fila 4 yo voy a formar el busto para nuestra muñequita, ¿sí? Entonces aquí levanté ya un punto bajo, luego hago una segunda cadena y una tercera cadena. Por todo tengo 3 puntos que hacen un punto vareta. Entonces voy a ir al siguiente punto y voy a hacer un punto vareta. Siguiente punto vareta. Voy 3, 4, 5, 6 y 7. Como les dije, 7 puntos que se van a trabajar normales. Ahora en este punto 8 yo voy a tejer un punto vareta y un punto de aumento, que viene a ser, como vamos a aumentar, lo vamos a llamar un punto primero, ya, porque es la parte del centro. Entonces es un punto. En el siguiente punto, en el punto 2, es un punto vareta y aquí tejemos 2 puntos de aumento. Ahora en el punto 3, un punto vareta, un punto de aumento. En el punto 4, un punto vareta. Punto 5, un punto vareta. Punto 6, un punto vareta, un punto de aumento. En el punto 7, un punto vareta. Y tejemos 2 puntos de aumento. Y por último, en el punto 8, es un punto vareta y un punto de aumento. Aquí tengo mis 8 puntos que estoy aumentando. Como ustedes ven, en el lado derecho, los 7 puntos se trabajó normal. Igual también va a ser en estos 7 puntos siguientes. Voy a tejer vareta normal, ¿sí? A ver, hay que sacar los separadores, ya saben cuál es la distancia entonces, ¿sí? De la que se ha hecho la separación. Entonces aquí ahora vamos a tejer los 7 puntos restantes, contando siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7. Ven que tenemos los 7 puntos restantes. Entonces, hasta ahí he terminado mi fila 4. Ahora vamos a continuar con la fila 5. Subimos 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y tejemos los 7 primeros puntos vareta como me indica. Ahí ya voy 3 puntos, 4, 5, 6 y 7. Ahora tengo los 8 puntos del medio donde yo aumenté. Bien, en esta fila 5 lo que vamos a hacer es disminuir los puntos, ¿ya? Entonces empezamos. En el primer punto son 2 puntos medias varetas. Ahí está. Más el punto cadena, lo disminuyo. En el punto 2 llegan a ser 3 puntos medias varetas. 1, 2 y 3. Más el punto que estoy arrastrando, lo uno. En el punto 3 son 2 puntos medias varetas. Lo 1. Punto 4, media vareta. Punto 5, media vareta. Punto 6, 2 puntos medias varetas. Ahí está, más mi punto que arrastro, lo 1. En el punto 7 son un total de 3 puntos medias varetas. Ahí están mis 3 puntos más mi punto que arrastro, lo 1.
En el punto 8 son dos puntos, medias varetas. Ahí está, más el punto que arrastro, lo 1. Y luego dejo los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahí. ¿Sí? Ahí está entonces formado así el busto. Y lo que voy a hacer es estos puntos de acá los voy a tejer hasta abajo. Punto bajo para darle un poco de estética al tejido, ¿cierto? Y poder esconder estos puntitos que están acá a veces quizá un poco sobrando. ¿Ya? Así. Entonces así vamos nosotros a terminarlo hasta llegar a la esquinita. ¿Ya? Así, así ven cómo tapamos los puntitos. Aquí. Y este es el último punto. Paso acá en esta tercera cadena, le doy un punto bajo. Un punto deslizado y corto. Ahí está, miren, salí del busto de la muñequita, ¿ven? Entonces ahora vamos a tejer este otro lado y vamos a utilizar el otro color, porque ya luego de ahí vamos a empezar a trabajar ya de la cintura hacia abajo, ¿sí? Y aquí empezamos. A tejer desde este primer punto, la tercera cadena, ahí le damos un punto bajo. Pasamos a este espacio, punto bajo, aquí en este siguiente, punto bajo. ¿Ve? Vamos bajando hasta llegar a la siguiente esquinita. Este hilo también por acá que está dentro del tejido que estamos dándole, lo vamos escondiendo. Y ahí se pierde dentro del tejido. Y aquí este punto lo deslizo. Y ya tengo terminado ambos lados, ¿sí? Pero ahora, nosotros ya terminamos acá. Lo que voy a hacer es este punto. Me deslizo. Voy al siguiente punto. Y me deslizo. Y miren, estoy dejando un punto. A partir del segundo punto estoy empezando. Entonces digo acá 1, 2, 3 cadenas. Primera vareta. Voy a darle un aumento. Ahí. En el siguiente voy a tejer solamente un punto vareta. En el siguiente voy a tejer un punto vareta. Y aquí le doy un punto de aumento. Siguiente, solamente un punto vareta. Voy ahí, un punto vareta. Así. Luego en el siguiente, un punto vareta y le doy un punto de aumento. Así. Y así, amigas, vamos a empezar a continuar entonces. Ya vamos empezando, como les digo a ustedes, a trabajar este vestido ya de la cintura hacia abajo. ¿Sí? Estamos trabajando el vestido cintura hacia abajo ya. ¿Ya? Y yo he dejado, como les digo a ustedes, un punto acá. Igual, vamos a ir avanzando y al final también este punto dejamos. Solamente como empecé con 22 puntos, entonces solamente voy a trabajar con 20 puntos. ¿Sí? Bien, entonces terminamos. Terminamos así. Entonces yo acá, como les dije, dejé un punto. Y vamos a unir. ¿Sí? Voy a unir aquí en la tercera cadena. 1, 2 y 3. 1 en la tercera cadena. Yo estoy uniendo porque, miren, aquí ya mi muñequita ya va a ingresar. Pero a veces me preguntan a mí, ¿cierto? En un caso, su muñequita en esta primera vuelta que quieren cerrar no ingresa. Amigas, no se hagan problemas. Trabajen una segunda vuelta y en la segunda vuelta lo unen. Y ahí va a ingresar, ¿ok? Bien, seguimos entonces. Ya cerré entonces mi primera vuelta. Y voy a seguir con la vuelta 2. Continúo diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar al siguiente punto. Y voy a trabajar
un punto vareta. Voy a trabajar al siguiente punto y tejo un punto vareta y aquí le doy un punto de aumento. Así. Siguiente, lo mismo. Un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Y siguiente, un punto vareta. Y aquí, un punto de aumento. Siguiente, lo mismo. Un punto vareta. Un punto vareta. Y en el siguiente, un punto vareta. Y aquí en este punto, un punto de aumento. Así. ¿Ven? Bien, entonces terminamos la vuelta 2. Bien, amigas, terminamos así la vuelta 2 y continuamos ahora con la vuelta número 3. Decimos 1, 2, 3 cadenas. Recuerda que estamos trabajando ya de la cintura para abajo nuestro vestido. Es la vuelta 3. Voy a pasar al siguiente punto y tejo un punto vareta. Siguiente punto, vareta. Ahora, en este siguiente punto le voy a dar un punto de aumento. Nuevamente, voy a tejer seguido 3 varetas. 1, 2 y 3. Y luego en el siguiente punto hago un punto vareta y un punto de aumento. Nuevamente, seguido 3 varetas. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto un punto vareta más un punto de aumento. Nuevamente seguido 3 varetas. 1, 2, 3. Y en el siguiente un punto vareta, un punto de aumento. Así, amigas. ¿Sí? Como ustedes ven, estamos tejiendo en cada vuelta aumentando, pero siempre llevando una sucesión, ¿cierto? Una cantidad. Bien, entonces explicamos. En la primera vuelta separé con una, en la segunda vuelta separé con 2 varetas y en esta tercera vuelta estoy separando con 3 varetas y luego estoy aumentando. Entonces lo que quiero es el vestido que vaya teniendo vuelo y voy a trabajar hasta la vuelta 8 en el aumento. Como estoy desde la primera vuelta con 1, la segunda vuelta con 2, la tercera vuelta con 3, esto significa que la vuelta 4 con 4, la vuelta 5 con 5, la vuelta 6 con 6, la vuelta 7 con 7 y la vuelta 8 con 8 varetas de separación y el aumento, ¿sí? Vamos en sucesión. Entonces avancemos hasta la vuelta 8 y con 8 varetas de superación. Seguimos entonces, amigas. Y si pueden ver, yo les dije a ustedes que hiciéramos 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en aumento. Bien, porque yo necesito este aumento porque es lo que va a mi base, miren. ¿Sí? Ustedes también la base que van a utilizar así lo miden. Miren, vean. ¿Ya? Entonces, eso por eso di esa cantidad de aumentos. Porque este vestido va a utilizar base. Entonces, ahora sí de aquí solamente vamos a tejer el largo, 3 cadenas, y va a ser parejito, ya no vamos a aumentarlo, ¿sí? Nada más va a ser parejo los puntos varetas, un punto vareta en cada uno. Yo hasta la vuelta 8 había aumentado, como está acá, miren, vean, el aumento. Cada vuelta que ustedes ven, yo les dije que fuéramos aumentando, un punto íbamos aumentando. Ya, entonces esta vez, como les digo, solamente voy a trabajar ya sin aumentar. Ven, ahí ve, ya me pasé derecho y sigo trabajando varetas sin aumento. Ok, listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: voy a trabajar todo el largo del vestido con el punto vareta o el punto alto. No voy a hacer ningún tipo de aumento, solamente trabajar el largo. Ustedes también así a su muñeca lo van a tejer el largo de altura que necesiten. ¿Cuántas vueltas utilizarán ustedes? No sé, pero yo para mi muñeca normalmente con la base que utilizo, con la que tengo acá, ahorita les muestro puesta para que vean esta base que utilizo,
Ya, miren, vean, normalmente ahí está el vuelo, ¿ven? Normalmente yo de aquí hacia abajo, ya desde la cintura que empiezo, siempre utilizo un total de 23, a veces 22, 23 o 24 vueltas, ¿ok? Mayormente 24, ese es el total de vueltas. Entonces, eso es el que yo voy a trabajar, el largo que necesito, ¿sí? Entonces, como le digo, parejito nada más, parejito, porque ya le dimos el aumento, el vuelo ya tiene. Lo que necesita es trabajarlo parejito hacia abajo. ¿Ok? Entonces, así, amigas, vamos a tejer ya todo el largo, ¿sí? Todo el largo que necesito de mi vestido. Una vez terminado, ya nos volvemos a encontrar y seguimos explicando para que vean cómo vamos desarrollando esta belleza de vestido. Va a quedar preciosa al final. Van a ver ustedes. Volvemos. Amigas, entonces ya hemos trabajado así el largo necesario que necesito. Desde la cintura hasta abajo tiene 24 vueltas, conforme yo les dije, porque yo utilizo base. Ustedes van a ver de acuerdo lo con que lo van a poner al vestido, de acuerdo a eso midan ustedes su largo, ¿ok? Entonces acá tengo un marcador. De la cintura hasta aquí hay 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas hasta donde yo hice mi aumento. A partir de la siguiente vuelta, nosotros vamos ahora a tejer. Entonces empezamos ya a partir de este punto. Y aquí iniciamos. Un punto bajo, dos cadenas. Esto llega a ser el primer punto vareta. Tejo el punto 2 de vareta, punto 3 varetas, separo con dos cadenas y vuelvo a tejer tres varetas. 1, 2, 3. Ahora, dejo un punto y paso a este siguiente punto. Le doy un punto vareta. Dejo un punto y paso al siguiente punto. Y aquí tejo un punto. 2, 3. Dos varetas de separación, dos cadenas de separación. Y vuelvo a hacer tres varetas. 1, 2, 3 varetas. Dejo un punto. Y a este punto, un punto vareta. No, mucho, mucho. Es un punto menos. Aquí está el punto, acá, vareta. Ahora nuevamente dejo un punto y a este siguiente punto dejo nuevamente tres varetas en un solo punto, dos cadenas y tres varetas. 1, 2, 3. Dejo un punto y paso a este siguiente, un punto vareta. Dejando un punto, paso a este siguiente, vuelvo a tejer 1, 2, 3 varetas, 2 cadenitas de separación y vuelvo a hacer las 3 varetitas. Seguimos dejando un punto, pasamos al siguiente, un punto vareta. Y así, amigas, vamos nosotros a continuar toda esta vuelta que estamos tejiendo, formando acá el primer olane, ¿sí? O el primer bobo o la primera blonda del vestido, ¿ok? Entonces, continuemos. Ahorita voy a acabar para mostrarles. Miren. Ahí. Entonces, continuemos así toda la vuelta. Volvemos. Ya terminamos así entonces toda la vuelta, ahí lo ven ustedes, la primera vuelta terminada con el color verde limón, estamos formando el olane o la blonda o los bobos, ¿ok? Entonces vamos a trabajar la vuelta 2 y levantamos ya tres cadenas porque después de que hemos terminado la primera vuelta nos hemos deslizado por los puntos varetas hasta llegar aquí al medio. Y subimos tres cadenas que corresponde al primer punto vareta. Nuevamente aquí voy a tejer la vareta 2. A ver, tejo la vareta 2 y tejo la vareta 3. Separo con dos cadenitas y vuelvo a tejer tres varetitas. 1, 2 y 3.
Luego, en este punto que tengo acá, ustedes ven un punto, vamos a hacerle punto relieve por detrás, así. Y nuevamente pasamos al siguiente y tejemos las tres varetas, dos cadenas de separación y las tres varetas, así. Y en el siguiente punto, relieve por detrás. ¿Ven? De esta manera. Siguiente, hacemos lo mismo. Dos varetas, tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Uno, dos y tres. Y pasamos a este punto y relieve así. Y bien. Entonces la vuelta la finalizamos, ¿ok? Terminemos. Bien, entonces terminamos así, ya miren la vuelta 2 de nuestro holaneo, nuestro bobo, y vamos a hacerle la tercera vuelta. 1, 2 y 3 cadenas, que es mi primera vareta. Tejo vareta 2, tejo vareta 3 y tejo 1 más, vareta 4. Acá, 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a pasar acá. Y vamos a hacerle un punto pico. Y volvemos a tejer aquí mismo cuatro varetas. 1, 2, 3 y 4. Así. Miren. Y en este punto vamos a tejerle relieve. Y nuevamente en el siguiente hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas de separación. Punto picó. Y 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Pasamos a este punto relieve y lo tejemos el punto relieve. Y nuevamente aquí tejemos 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, hacemos el punto picó y tejemos nuevamente 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Así, amigas. Entonces, terminamos. Esto ya es la última vuelta. Ya son 3 vueltas que vamos a dar a cada holane. Hemos terminado así. Miren toda la vuelta de nuestro vestido. Ahí lo ven. Y vamos a seguir con el siguiente holane. ¿Ya? Siempre, como les digo, empezando por la puerta, por la parte hacia atrás. Acá voy a seguir haciendo el siguiente holane. Lo que les quiero decir también es que ustedes, por ejemplo, ya hice un color. El siguiente holane o la siguiente blonda, ¿sí? O el siguiente bobo, lo pueden ustedes hacer con el color de acá también, con el color marroncito claro. O si no, también así como yo, con un solo color todo. ¿Ya? Les comento para que también puedan, si gustan, matizar el vestido. Entonces, estamos aquí. Y medimos siempre la altura, entonces hemos abarcado 3 y 4 hasta acá. Entonces vamos a empezar aquí, este lado, ya acá. Aquí y decimos un punto bajo, una cadena y dos cadenas. Aquí mismo hacemos un punto vareta y un segundo punto vareta. Los puntos que estamos haciendo llegan a ser iguales que lo que hemos hecho ya las 3 vueltas completas de los holanes. Lo mismo, llega a ser los mismos puntos, ¿sí? Sino que ven ustedes dónde vamos a empezar. Dejo un punto y paso al siguiente. Entonces aquí le hago un punto vareta, dejo un punto y paso a este siguiente, y aquí le tejo nuevamente 3 varetas en un solo punto. Voy 1, 2, 3.
2 cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3. Luego, dejando un punto a este siguiente punto, acá hacemos un punto vareta. Nuevamente dejamos un punto y al siguiente punto tejemos aquí 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3. Dejo un punto y al siguiente un punto vareta. Dejo un punto al siguiente un punto vareta. Nuevamente, 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Así. Y miren ustedes, siempre midiendo la distancia, ¿ven? Ahí termina uno, como ven, y empieza el otro, ¿sí? Entonces, amigas, así nosotros vamos a continuar. Y después que terminamos, como es el mismo punto, terminamos este segundo, hacemos el tercero. Y si hay para un cuarto, hacemos hasta el cuarto, ¿ya? Hasta el cuarto lane. Entonces, una vez terminado, mostramos. Entonces, presentamos acá ya nuestro vestido. Miren ustedes, terminado así, 3 olanes. Ambos lados, toda la vuelta, ¿ya? Entonces, lo que falta hacer a este vestido es colocarle los botones que tengo acá. Unos colores verde transparentes que le voy a colocar, ¿ya? Entonces vamos a utilizar 2 botones para este vestido. Aquí colocamos uno y ya después el otro ya lo colocan también ustedes. Siempre digo también que si no quieren botones, lo pueden también poner imperdibles, crochetes, ya ustedes ven qué es lo que le quieren colocar, ¿sí? Bueno, yo, o también hacer cadenitas y cruzarlos por la parte de atrás de la abertura del vestido, ¿cierto? Entonces ya eso queda siempre a criterio de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces yo aquí estoy terminando de acabar de colocar un botón y luego voy a colocar el siguiente botón. Termino de colocar el botón, que resto coloco la muñeca y les muestro, ¿ya? También del vestido, amigas, miren, terminado totalmente, ¿sí? Acá atrás colocamos los botones, ahí lo ven, está puesto en la base ya, ahí están los botones colocados a la parte de atrás, puesta su base, nuestro vestido, y lo que falta ahora nada más es darle una decoración. Vamos a decorarlo. Para esto tengo esta greca que he comprado, ¿sí? Y lo voy a colocar aquí al filo de estos, así, toda la vueltita. Luego también tengo estos que los voy a colocar así, ya, dejando uno. Acá voy a ponerle, y va a ir arriba y va a ir abajo, y en la parte del medio voy a ponerle esto de acá. O viendo, vamos a ver, o capaz todo lo pongo con esto, voy a ver, ya. Entonces voy a decorar hermosamente el vestido y después que termine de decorarlo ya les vuelvo a mostrar cómo ha quedado totalmente, ¿ya? Entonces regresamos. Ahí estamos entonces presentando nuestra muñeca terminada totalmente. Como ustedes ven, le hemos puesto sus accesorios, ¿sí? En la parte del pecho, como ustedes ven, le hemos colocado una greca larga doblada en la parte de acá abajo, que cambiamos el color también. Y luego las lentejuelas grandes y chicas alrededor de toda la vuelta de nuestro vestido. Ahí lo ven, ¿sí? Ahí está. Toda la vuelta. Quedando precioso. Divino, mis amigas. Lindo, lindo, lindo este vestido para fiesta. Ahí lo ven, ¿ya? Entonces lo que le voy a hacer ahora es un sombrerito, porque no tengo sombrero de estos dos colores. Ya los colores, los sombreros han estado antiguos, ya. Entonces voy a hacerle un nuevo sombrerito, ya. Entonces vamos a trabajarle esta vez su sombrero y lo vamos a trabajar con el color verde limón. Empezamos entonces nosotros
con el sombrero como un punto de inicio. Ya, ahí. Y luego decimos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a la primera cadena, cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a levantar acá. A ver. Y empezamos entonces diciendo 1 y 2 cadenas. Vamos a tejer con los puntos medias varetas, ¿ya? Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos, medias varetas. Luego vamos nosotros a cerrar en la segunda cadena donde iniciamos. Cerramos ahí con un punto deslizado, ¿ok? Y acá seguimos nuevamente levantando dos cadenas. Aquí nosotros hemos hecho 12 puntos medio vareta que corresponden a la primera vuelta. Ahora tejemos la segunda vuelta y en esta segunda vuelta nosotros vamos a aumentar. En el mismo punto donde levanté mis dos cadenitas, voy a hacer un punto medio vareta. Voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer punto medio vareta y un punto de aumento. Siguiente punto, lo mismo, punto medio vareta y punto de aumento. Siguiente punto, igual, punto medio vareta, punto de aumento. Como ven, cada punto nosotros estamos aumentando, ¿ya? Totalmente los puntos. Yo en la primera vuelta hice 12 puntos medios varetas. Bien, en esta segunda vuelta, como estoy aumentando cada punto, voy a tener 24 puntos medias varetas, ¿ya? O sea, porque estoy haciendo el doble. Entonces, así estamos avanzando. Este va a ser un sombrerito súper sencillo solamente, porque después le vamos a colocar también su orejita para que resalte. Entonces ya estamos llegando acá y este es el último punto. Así. Y aquí cerramos en la segunda cadenita, que es esta. Ahí, con un punto deslizado. Ahí cerramos. Y ahora vamos a... Acá ya tengo ya la altura de mi muñequita, su cabecita. Lo que quiero es trabajar hacia abajo ahora. Ya, entonces, para eso yo ya no voy a aumentar más. Voy a trabajar parejito hacia abajo. ¿Y cómo trabajamos? Diciendo 1 y 2 cadenas. Voy a pasar al siguiente punto, pero miren, nada más lo voy a coger la mitad de punto. Así. A ver. Y hago medio punto. Siguiente, lo mismo. Así. Nosotros vamos a tejer así, solamente a la mitad de punto, para darle forma al sombrero que estamos bajando. ¿Ven? Y recuerden que estoy trabajando con 24 puntos. ¿Sí? Es la cantidad que necesito para hacer este sombrero, porque esto es el que concuerda con mi muñequita. Ya, entonces así, miren, toda la vuelta la terminamos, ¿ya? Regresamos. Bien, acá terminamos entonces así la vuelta 3. Ya sabemos que en la vuelta 3 nosotros ya no hemos aumentado, hemos trabajado parejo hacia abajo. Y ahora seguimos con la vuelta 4 diciendo 1 y 2 cadenitas. Y voy a pasar al siguiente punto. Y ahora voy a tejer punto completo, ya ve. Todos medias varetas. ¿Ya? Así, puntos completos con medias varetas. Así. Entonces así voy a continuar. Voy a hacer vuelta 4, vuelta 5, iguales. Y si veo la altura del sombrerito en la cabeza de mi muñequita, que todavía le falta una vuelta más, haría una vuelta más. Y si no, nos quedaríamos hasta la vuelta 5. ¿Ok? Entonces termino yo y luego nos vemos.
Terminamos así y miren, yo acá probando nuestra muñequita he avanzado hasta la vuelta 6, ¿sí? Entonces hasta ahí tengo ya la altura que necesito para la cabeza de la muñequita. Ahora lo que voy a hacer es trabajarle el arelito. Entonces decimos 1 y 2 cadenas. A este mismo punto yo le voy a dar un aumento. Vamos ahora nosotros en cada punto ir aumentando un punto, ¿sí? Así de esta manera, para sacar el alerito de nuestro sombrerito. Así. Un punto medio vareta, un aumento. Un punto medio vareta, un aumento. Punto medio vareta, un aumento. Bien, entonces así trabajemos toda esta vuelta, ¿sí? Finalicemos. Terminamos entonces así esta vueltita que hemos aumentado nuestro sombrerito y voy a trabajar la última vuelta con el color oro viejo. Ya, entonces estoy acá y voy a pasar a este punto. Miren ustedes. Ya, acá al punto de acá. Y vamos a trabajarle la última vuelta con el punto cangrejo. Como es esto, vamos a trabajar retrocediendo. Ya, entonces ya puse ahí y voy a pasar al siguiente punto, pero hacia atrás, miren. Y ahí, siguiente punto. Este es el punto cangrejo, hacia atrás. Así de esa manera. Fíjense, ¿ven? Punto por punto vamos a ir tejiendo hacia atrás. No hacia adelante, ¿ve? Hacia atrás. Eso significa que este es el punto cangrejo. Mi amiga, fíjense ustedes bien cómo estamos empezando, ¿ve? Vamos punto por punto. Hacia atrás, así, ¿ven? Entonces, amigas, así nosotros vamos a terminar. Una vez terminado, damos el punto deslizado y cortamos el hilo. Y luego el sombrerito le voy a poner voy a ver la greca misma, creo, alrededor de este para que resalte más hacia el sombrero. Ya, voy a ver si le pongo grequitas o le pongo, si no, las lentejuelitas también, cualquiera de las dos para resaltar. Y ya, entonces, una vez terminado este sombrerito que estamos trabajando la última vuelta con el punto cangrejo, ya les mostramos ya terminado totalmente. Ok, entonces volvemos. Bien, amigas, entonces ya estamos así ahora mostrando completamente nuestro vestido y nuestro sombrero, quedando de esta manera bellísimo. El sombrero, miren, les muestro más de cerca. Le he colocado, como ustedes ven, la greca toda la vuelta y tres lentejuelitas para resaltar y que haga también juego con el vestido, con el largo del vestido. Quedó precioso entonces este proyecto, amigas, así que ya saben, felices y contentas con este nuevo proyecto. No olviden, si te gustó este video, por favor, apóyame con ese me gusta y a compartir los videos y seguir todas mis redes sociales. Entonces, me despido hasta otro próximo video y no se preocupen que seguiremos con más vestimentas de muñecas porque ustedes me los piden, mis amigas seguidoras. Nos vemos entonces, hasta el próximo video tutorial y apóyame con ese me gusta. ¡Nos vemos!